El medio aliado de la Casa Blanca, CNN, que no pierde ni pies ni pisadas al presidente Nayib Bukele, se encuentra calladito ante el rotundo éxito del mandatario salvadoreño. Y es que la Nación Centroamericana lanzó el anuncio de un nuevo récord logrado en el país. Sin embargo, la CNN aún no se ha proyectado ante el logro de Bukele, que representa otra elección para paliar la crisis global, pues gracias a la estrategia aplicada por el líder salvadoreño, ha logrado acaparar la atención de turistas a nivel internacional. ¿Qué se señaló al respecto? Los detalles a continuación. Voz de la Patria Grande. El presidente Nayib Bukele, gracias a su estrategia para enfrentar la crisis global, alcanzó otro gran éxito en El Salvador. Sin embargo, la prensa aliada ante la potencia del norte, como la CNN, ha pasado desapercibido este acontecimiento. Pero, ¿de qué se trata? Es que la ministra de Turismo, Morena Valdés, aseveró que el país se ha destacado en el ámbito internacional por los atractivos turísticos que ofrece. Esto se puso en manifiesto a través de los miles de visitantes de todo el mundo que arribaron a suelo salvadoreño durante el mes de noviembre. Noviembre ha sido el mes que más visitantes han ingresado a El Salvador, expresó la ejecutiva de turismo Morena Valdés, quien además argumentó: esto fue gracias a que tuvimos varios eventos. De igual forma, la titular del sector turístico salvadoreño señaló: la alta cifra de visitantes se debe a las diversas actividades que se han desarrollado, haciendo alusión a los torneos deportivos, así como a las conferencias sobre Bitcoin. En este sentido, la ministra se refirió a uno de los mayores atractivos de la zona oriental, que resultó ser la playa Las Flores. Este balneario es beneficiado por diferentes tipos de olas, tanto para principiantes como para intermedios o profesionales. Debido a que en la playa Flores se encuentran diferentes tipos de olas, esta fue seleccionada como el sitio ideal para desplegar el torneo de surf denominado Surf City El Salvador, Alas Pro Las Flores, que concluyó hace solo unos días. En este sentido, la alta funcionaria del Ministerio de Turismo explicó: la cifra registrada de turistas fue superior al mes anterior, y agregó: esto se dio a las estrategias del gobierno del presidente Bukele. El país se ha posicionado como un referente turístico. En este contexto, El Salvador incluso ha sido reconocido por Lonely Planet, un sitio web que recoge los mejores sitios del mundo para ser visitados. De igual manera, la funcionaria informó que para el próximo año tendrán lugar otros eventos. El Salvador anuncia su gran éxito alcanzado durante su proyección en el mes de noviembre, tras registrar una cifra récord de visitantes en la nación centroamericana de más de 200.000 visitantes. Sin embargo, el medio aliado de Washington, CNN, que no pierde una nota acerca del presidente Nayib Bukele, permanece en silencio total. Pero ahí no queda todo. Según la ministra de Turismo, para el próximo año se celebrarán 5 torneos de surf. Uno de los topes es preclasificatorio para los Juegos Olímpicos de este deporte. El haber sido seleccionado El Salvador para este importante evento demuestra la acertada estrategia del presidente Bukele de apuntar a realizar de un plan de inversiones, no solo en las costas salvadoreñas, sino en los distintos destinos turísticos del país. Cabe recordar que el turismo es uno de los principales renglones por lo que apostó la actual administración salvadoreña. En este sentido, Bukele desarrolló una estrategia con el fin de atraer inversiones. Pero, ¿cuál es el objetivo que se propone el gobierno con la atracción de inversiones en el país? Siguiendo esta estrategia, el presidente Bukele apunta a la generación de empleos, así como también avanzar en el mejoramiento económico del país. El mejoramiento económico, aparejado al desempleo, redundará en el beneficio de la población con una mejoría significativa de la vida de los hogares salvadoreños, pero este importante éxito ha sido obviado por la CNN. Sin embargo, el canal de comunicaciones CNN fue uno de los medios en reportar recientemente que militares y policías se encuentran allanando el populoso municipio de El Salvador
llevado a cabo por el gobierno de Bukele en busca de grupos criminales. En este contexto, la CNN hizo eco de un mensaje del presidente Nayib Bukele lanzado a través de las redes sociales de Twitter. El tuit del mandatario señaló: "Unos 8.500 soldados y 1.500 policías cercaron la madrugada del 3 de diciembre el municipio de Soyopango, en las afueras de la capital". Asimismo, la CNN señaló: "Las autoridades cercaron este populoso municipio a unos 10 kilómetros de San Salvador en busca de grupos criminales", seguido de las palabras del mandatario dirigido a la población: "Los ciudadanos comunes no tienen nada que temer y pueden continuar haciendo su vida normalmente". Se puede leer en la cuenta del líder salvadoreño, citado por el medio occidental: "Esta es una operación contra los criminales, no contra los ciudadanos honrados", acotó Bukele. El medio de prensa aliado de la Casa Blanca se mantuvo calladito acerca del anuncio del rotundo éxito logrado en El Salvador gracias a las políticas implementadas por el gobierno de Nayib Bukele. Sin embargo, el canal occidental fue uno de los primeros en replicar una nota del mandatario en las redes sociales acerca de la redada que tiene lugar en el país con el fin de apresar a los grupos criminales. Este despliegue de la Guardia Salvadoreña forma parte de la quinta fase del Plan Control Territorial, según comentó el mandatario. La estrategia de esta fase del Plan Control Territorial consiste en la extracción de las comunidades de grupos criminales que aún no han sido apresados con el estado de excepción vigente, aclararon las autoridades del país. En este sentido, la policía afirmó que durante la implementación del cerco iniciado el 3 de diciembre se llevarán a cabo registros preventivos. Esta acción se implementa con el fin de localizar a personas reclamadas por la justicia. Mientras, la CNN señaló: "De acuerdo con las autoridades, hasta el 29 de noviembre, habían sido detenidas más de 58.000 personas. Los reportes recogen las detenciones desde la instauración del estado de excepción el 27 de marzo, acotó. Sin embargo, el medio de la Potencia del Norte no detalló que el estado de excepción fue una de las medidas adoptadas por el gobierno salvadoreño luego de una ola de incidentes que cobraron la vida de 87 personas en el país. Esta misma medida se ha garantizado en El Salvador. El éxito rotundo que no cuenta CNN. Podrán con Bukele. Soy el J, Juan José del Castillo, director del canal Prensa Alternativa. Si quieres ser parte de la comunidad de la Patria Grande, suscríbete a nuestro canal. Si es que quieres que te lleguen las notificaciones cada vez que subimos un video, activa la campanita. Si quieres apoyar a nuestro canal económicamente, puedes hacerlo a través de PayPal. El enlace está en la descripción del video. A nombre del equipo de Prensa Alternativa, me despido con esta expresión en el quechua milenario: Tupananchis Kama, cuya traducción es "hasta volvernos a encontrar".